te vine a buscar por calles oscuras a nuestro bar. Noche comienza. Impresionante. ¿Volviste al rock and roll? Nunca me fui. No. Soy como Pichuco. No, pero te dedicaste a cantar tango mucho tiempo. Sí, pero también en el show estaban los temas de rock todo el tiempo. O sea, nunca, jamás dejé de tocar rock. Pero hubo un momento donde bajaste la persiana rockera. No, lo que pasa es que una cosa es una idea por ahí de para un disco, que está muy bueno, te encerras en un estudio, lográs un clima, ¿viste? Podés utilizar los instrumentos realmente desenchufados, la guitarra acústica sonando su plenitud. Pero vos vas a un escenario y eso... Chau, se fue, porque tenés que enchufar en algún lado. Bueno, ¿cómo me explicás, por ejemplo, el tema de recién? Antes hablamos de la armonía. El tema de recién, que es un blues aparentemente simple, y tiene todos esos cambios ahí. ¿Cómo funciona armónicamente este tema? Mira, ese tema se lo tenés que preguntar a Julio Gallardo, porque él es el autor del tema. Ah, no es tuyo. Es un gran bajista, que tocó conmigo mucho tiempo, muchos años. Y bueno, y se destapó como un gran autor. De todo el disco de Mujer de Piedra, que son todas canciones mías. Menos este. Menos La Noche, este blues que escribió Julio Gallardo, y se lo pedí especialmente para grabarlo, ¿no? Pero bueno, Mujer de Piedra hay bastante trabajo así armónico en canciones, como por ejemplo, insisto, te quiero mostrar dos compases de Mujer de Piedra. Dale. Que te lo muestro así nada más, ¿no?
empieza la guitarra soleando en la mayor. Sí. Y cuando entra el tema, vamos a mi mayor, re mayor. Re mayor, sí. Tú, mujer de piedra, podrías también ser tú la viajera. Viene a un la menor, que ahí diluye la tensión. Con tus ojos sin cielo, un si mayor que aumenta la tensión, pero ahora se hace menor. Irías naciendo en plena el re séptima, que otra vez llega a casita, llegamos a casita, llegamos al re séptima mayor para volver al mi y al re. En plena primavera. Y ahora viene el estribillo, que es la vedette del tema, porque el re mayor súbitamente se convierte menor. En re menor. Oh, tú, mujer de piedra. Y el si es mayor. O sea que hay una tensión ahí entre un re menor y un sol mayor séptima todo el tiempo, que es lo que le da tanto power al tema. Todos nos quedamos re enamorados de esto, en realidad. Oh, tú, mujer, mujer de piedra. Después tiene una parte estribillo y una parte B, que en realidad tendría que ser parte B, parte C. Tiene muchas claro. partes esta canción. Hice un trabajo bastante interesante de armonía ahí. Por ejemplo, esta parte de la menor. Nacen para nacer hijos de piel. Porque se armó un loop que se repite. Se relaja ahí el tema. Un loop de si mayor natural, no séptima, sin la séptima, y la menor también. Me hace acordar un poco como a ciertos pasajes de la música, de, por ejemplo, de bolero. Me acuerdo de bolero de Ravel, no sé por qué me aparece sí. eso. El estribillo en re menor. Yo les dije a los chicos, es un disco fácil, son tres o cuatro acordes nada más. Lo que pasa es que yo conté más que tres ahí. El tema es dónde me estás están engañando, los acordes. Me estás engañando. Bueno, pero por eso tuve que ser así sincera y poner en el arte del disco el cuadernito claro. que utilizamos, porque si alguien quiere tocar los temas para fogonearlo. Aparte también le da mucho espacio a los cantantes. A la parte vocal, ¿no es cierto? Claro. Un placer tenerte acá. Vamos a mostrar una vez más el disco. Dale, dale. Mujer de piedra, que ya... Acá estamos mostrando el disco de Celeste. Ya se van a mirar con los temas, están buenos. Está muy bueno. Bueno, Celeste, gracias por haber venido. Amigos, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado durante toda esta hora. Quiero agradecer a la gente de Ruta 66 que nos visten a todos. Sigan escribiéndonos al Facebook, sigan mandando fax. Amigos, nos vemos la semana que viene. Chao. Qué suerte que viniste.